Hola amigos y amigas, este es su programa Cromatismos desde el Instituto de Artes, aquí donde todas las expresiones artísticas tienen su lugar. Y nos encontramos precisamente en el Instituto de Artes, en uno de sus jardines, como pueden estar observando aquí después de la pared de piedra que les estoy mostrando, ahora sí los jardines. Y también están con nosotros unas personas muy importantes aquí en el instituto del grupo de investigación. ¿Cómo se llama su grupo de investigación, por favor? Danza, Sociedad e Inclusión, de la licenciatura en danza. Danza, Sociedad e Inclusión. Y bueno, ¿qué tal si nos dan sus nombres cada uno de ustedes, por favor? Ok, mi nombre es Julieta Galindo. Y por acá tenemos a... Yo soy Cintia Janet Pérez Antunes. Ok, por acá tenemos al doctor... Ricardo Campos Castro. Y... Teresa Sánchez Cruz. La doctora Teresa Sánchez Cruz, acá también la doctora y la maestra Julieta, que forman entonces este grupo de investigación en danza. Uno regularmente, cuando no está dentro de lo que son las actividades artísticas de cualquier índole, uno piensa, pues, ¿a poco en el arte se investiga? ¿A poco un bailarín, una bailarina necesita investigación? Veo sus movimientos de rostro que lo aseveran, pero coméntenme... ¿De qué se trata un grupo de investigación en la danza, por favor? Pues bueno, la investigación en el arte es básica porque es justo la fundamentación de todo lo que hacemos, ¿no? La práctica, si bien es importante, la reflexión sobre esas prácticas es fundamental. Porque a partir de ello nos damos cuenta dónde estamos parados, qué estamos haciendo, por qué, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Correcto. ¿Y cuál es el proyecto, cuál es el nombre que recibe su grupo de investigación? Danza, Sociedad e Inclusión, porque justamente tiene el objetivo de trabajar no solamente los proyectos creativos, sino también los vinculados a la docencia, con este trabajo de inclusión. Correcto, por lo que tiene el nombre, pues abarca bastante, ¿no? Sociedad, pues todo el grupo de seres humanos que nos rodean, si queremos llevarlo más al extremo, no nada más son seres humanos, sino todo lo que nos rodea, y la inclusión de todos estos grupos y subgrupos. Muy interesante. Y bueno, estamos aquí en particular para hablar sobre un tema en especial, un proyecto, una investigación que ustedes han estado desarrollando como grupo. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el nombre de este proyecto y sus características, doctor? Pues es una participación para la FUL. Es un trabajo de investigación que habla sobre las representaciones tradicionales y contemporáneas del agua en la danza, ¿no? Y pues se relaciona íntimamente con el tema de este año, que es Agua para la Vida, y justamente es entender que el agua es un elemento vital para la existencia del hombre y que no solo en el consumo, no solo en estas acciones de ingeniería, sino también a través de los sistemas de representación, está muy presente, ¿no? Es un tema que nos incumbe a todos. Correcto. Doctora, platíquenos de qué se trata FUL, para los que somos totalmente indoctos en el tema FUL. Bueno, la Feria Universitaria del Libro es uno de los eventos más importantes de la universidad, me parece que es anual. Bueno, igual yo soy un poco nueva en el estado, en la universidad y en el instituto, no sé si puedan ampliar el tema de la FUL. Correcto. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en la universidad? 3 meses. 3 meses y ya le echaron al rodeo. Así es. Perfecto, entonces estamos hablando de personas que ya llevan aquí en el proyecto bastante tiempo. Y también algunos integrantes como aquí la doctora Teresa, ¿verdad? Sí, Teresa. Que apenas están integrando y pues es importante inyectar ese ánimo, esa visión de una perspectiva fuera de... Frescura, sí, ¿no? De verdad, para enriquecer más, ¿no? El conocimiento. Sí. Platíquenos por acá, ¿cómo lo puedo decir? La experiencia del tiempo ya recorrido aquí en este grupo de investigación de danza, la FUL.
Bueno, antes de eso, sí, justamente la maestra Teresa y el doctor Campos son nuevos integrantes de este grupo de investigación. Correcto. La doctora Cintia pues lleva semi-nueva. Un año colaborando y trabajando con el grupo, y pues yo soy quien ya lleva un poco más de tiempo, 4 años desde mi integración. Ah, entonces, aquí. Tú eres la senior del grupo. Sí, bueno, pues este trabajo que vamos a presentar es solamente uno de los proyectos que tenemos para esta Feria Universitaria del Libro. Para este trabajo pues estamos haciendo una colaboración teórica, pero también hay una participación creativa y corporal, justamente con la participación de la maestra Teresa, que quizá quieras comentar un poco sobre ella. Pues sí, como nos parece que los procesos de investigación en danza son lo que sustenta la creatividad, los procesos creativos, los procesos escénicos y performáticos. En esta participación como grupo pues tenemos la parte de la ponencia, de la que les pueden hablar más los compañeros, pero la vamos a acompañar con es un performance, un producto escénico. Le estamos dando forma apenas, que tiene que ver con el agua y las manifestaciones del agua, en la que van a participar nuestros alumnos de segundo semestre. Y bueno, lo verán, lo pueden ver el día de la clausura, 2 de septiembre. Correcto. En mi ignorancia dancística, yo podría pensar que el fuego, por ejemplo, pues es un tema recurrente en la danza, tal vez la comida, los alimentos, la adoración a alguna deidad, probablemente, pero no se me ocurriría mucho el tema del agua en la danza, que esté presente en la danza. Díganme ustedes, ¿es común? ¿Se da mucho? ¿O son pocos los casos? Ejemplos de danzas que tengan que ver con el agua. Pues yo creo que es una relación muy cercana, ¿no? Creo que está presente más de lo que podríamos pensar o creer, pero a veces pues justamente las características de este elemento lo hacen difícil de concebir, ¿no? Como en esencia, como en escena. Sin embargo, creo que a través de los movimientos, a través de símbolos, a través de representaciones en diversas formas, pues hacen que la presencia del agua esté, ¿no? Creo que, bueno, en mi caso, desde lo que yo voy a presentar, tiene que ver mucho con la representación del agua en sociedades tradicionales y justo cómo el agua se concibe vital para la vida, ¿no? Y se vincula directamente con todos estos rituales agrícolas, con los rituales de petición de lluvia, okay, que justamente sí, no tienen, tal vez no aparece el agua como la conocemos en este estado líquido, pero sí hay representaciones, ¿no? Y no quisiera adelantarme mucho. Sí, para que vean para que vean. No la vamos ponencia, a spoilear, ¿no? ¿Verdad? Vamos a spoilear, exacto. ¿No? Esperen el 2 de septiembre a la 1 de la tarde en el auditorio del Instituto de Artes, ahí vamos a hablar ampliamente sobre el tema. Y también cabe mencionar que sobre todo a partir del siglo XX, que hemos comenzado con esta escasez del agua, la preocupación por este fenómeno del cambio climático ha también pues tocado la creación artística, la creación dancística, y que desde la danza escénica también ha trastocado la conciencia, ¿no? de los artistas, para de alguna manera imbuir de esta preocupación a la población, ¿no? A sus públicos. Entonces, no vamos más lejos. Aquí en el estado de Hidalgo pues ya hay una alerta grave de falta de agua. Entonces, creo que la danza tiene mucho que aportar a la difusión de estas problemáticas. Por eso es importante concebir a la danza no solo como una manifestación estética, sino como también incluso de denuncia social o de reflexión en general de los procesos sociales, económicos y en este caso ambientales. Correcto. Tal vez podría pensar yo en el agua, la danza, si pienso precisamente en culturas
muy ancestrales y que danzaban solicitando a las deidades el líquido, ¿no? El vital líquido, y que entonces incluso tal vez hasta sean sacrificios, yo qué sé. Pero supongo que eso sería una base muy, muy lejana de todo esto, pero en la actualidad, con la concepción, la cosmovisión de la sociedad en la actualidad, pues ya no se haría un ritual tal vez a una deidad, sino más bien esa crítica, esa denuncia social que mencionas, ¿no, doctora? Sí, depende qué entendamos por ritual, ¿no? Porque actualmente también, sí. hay nuevos rituales, ¿no? Sí, sí, sí. Habría que categorizar qué es el ritual para saber si sí o si no seguimos haciéndolos. Correcto. Sí, y también yo creo que una cosa que podemos recuperar, ¿no? De estas culturas tradicionales, creo que es la relación sensible con el agua, ¿no? Creo que esta conexión, este nexo que existe de saber qué es necesaria, de qué es vital, y de que hay prácticas que se vinculan a su respeto, a su veneración, porque sabemos que es un elemento que no podemos controlar, ¿no? Que no depende totalmente de nosotros, entonces, y que también puede adquirir como características benévolas o malévolas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es necesario que como sociedad recuperemos ese sentido, esa vinculación sensible con este elemento que es necesario. Sí, y me está llamando la atención esta temática que manejan por la posibilidad que da las artes, en este caso la danza concretamente, de acercar a la gente hacia un tema, hacia una problemática. Definitivamente las artes han sido lo que a lo largo de la historia han movido a las sociedades en una primera instancia como punta de lanza para generar en algún momento posterior una reacción y un cambio de pensamiento, de ideología, etcétera. Ahora que estamos tan cerca de este vital líquido, abrimos una llave y la tenemos, no tenemos que ir a un pozo fuera de la casa, no tenemos que ir al río a recoger agua para tenerla, simplemente abrimos la llave y la tenemos, y al mismo tiempo estamos tan alejados a la realidad del agua misma, y por lo tanto creemos que no es nuestro problema, que es situación en otros lugares y no necesitamos llevar a cabo acciones para cuidar este, pues ya sobremanera mencionado, vital líquido, ¿no? Estaban mencionando también ustedes que, y por lo que entiendo, entonces hay una parte que es la parte teórica de conferencia que van a dictar, alguno o los cuatro, no lo sé, y también una parte de representación, de un performance. ¿Será esto, sucederá en la misma acción, en el mismo momento, en la misma presentación o en días separados? Y si nos pueden decir nuevamente el día y la hora y el lugar en que se llevará a cabo esta actividad, por favor. Bueno, este performance, pues estamos pensándolo que sea justamente una hora antes de la ponencia, en tres momentos específicos dentro de las instalaciones del instituto, un poco como primera, segunda y tercera llamada. Esto será a las 12 del día, y también tenemos pensado una participación ya dentro del estaremos aquí en el auditorio del Instituto de Artes, y ahí también se tendrá una participación del performance. Y bueno, para recordar, la conferencia es a la 1 de la tarde en el auditorio del Instituto de Artes. ¿De qué día? Del 2 de septiembre. 2 de septiembre, bien. Amigos, amigas, saben, está aquí invitado cada uno de ustedes, cada una de ustedes, el 2 de septiembre a la 1 de la tarde, pero lleguen antes para poder apreciar el performance que habrá en algún espacio de aquí, ¿verdad? Del instituto, yo supongo. Sí. Cabe mencionar que en tanto es el último día del coloquio Agua para la Vida, las autoridades van a venir también a hacer la clausura de todo el coloquio de Agua para la Vida dentro de la FUL. Entonces, okay. Vamos a tener aquí de invitados a las autoridades, entonces también es importante para el instituto. Y también nos comentaban que es la primera vez que todos los institutos participan en este coloquio, en el coloquio de investigación dentro de la FUL.
Entonces estamos muy contentos de poder participar y ser parte de esta, de este, de esta celebración también desde la reflexión y la investigación. Para y que se posicione también el instituto como ello, ¿no? Claro, entonces no es solo esta conferencia, sino es todo un coloquio, es un grupo de conferencias que, si ustedes quieren revisar las citas, los horarios, la calendarización de estas actividades, por favor busquen Full 2022, le ponen UAEH Full 2022, así lo googlean para encontrar la información, la calendarización de estas actividades que suenan bastante interesantes. Y bueno, otra cosa que les quiero preguntar, lo mencionaste un poco, Teresa, sobre la participación de alumnos en esta representación. No se trata solamente de ustedes cuatro grupos de investigación, sino también involucra al colectivo de estudiantes. Sí, el performance, los intérpretes van a ser los alumnos del segundo semestre, que son alumnos de la maestra Julieta en la materia de danza contemporánea, danza práctica, y en mi materia, que es exploración creativa. Entonces, como tenemos el grupo y pues tenemos como una oportunidad de trabajar los contenidos de las materias, los contenidos pedagógicos que deben de cubrir los chicos y que los puedan poner en práctica en esta participación. Eso me parece muy interesante y muy bueno, porque una de las quejas comunes que tenemos es que no se vincula lo académico, lo que se ve en las clases, pues, con la investigación. Como que los investigadores en la universidad viven aislados en su ratonera y los estudiantes y los maestros en sus clases viven aislados, pues, en otra ratonera, ¿no? Y entre ratoneras como que no hay canales de comunicación y cada quien hace su rollo. Pero aquí lo que estamos notando, entonces, es que la investigación está directamente enfocada también a lo académico, a las clases, a las horas aula. Eso es muy importante. Recuerdo en algún momento en donde estudié que pues el autor del libro era el doctor que me estaba dando la clase, ¿no? Y entonces no podías decir, es que no se entiende el libro, pues lo tenía ahí enfrente. Me reprobaba de todas formas. Y aquí es algo muy enriquecedor, considero yo. De los objetivos de justo de nosotros como grupo de investigación es que tanto maestros, no solo del grupo de investigación, sino otros profesores, tanto teóricos como prácticos, se sumen a nuestras actividades, a nuestras reflexiones, pero también los alumnos, ¿no? Entonces, justo porque sabemos de las riquezas que tiene la investigación para la danza en sí, para la danza práctica, para el conocimiento de la sociedad, ¿no? Para el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, es importante que perdamos digamos, como que derribemos esas fronteras, ¿no? Porque se enriquecen unas de otras, ¿no? Aquí todos somos investigadores, los cuatro, pero también tenemos trayectorias como ejecutantes, como coreógrafos, como intérpretes. Entonces, tenemos como ambas formaciones, cada quien desde su campo, y hemos visto cómo nuestro quehacer, tanto en la investigación como en el cuerpo mismo, se ha enriquecido con estos acercamientos tanto teóricos como prácticos, y que no están para nada separados, y esa es un poco nuestra misión. Sí, es algo que, como lo menciono, me parece muy enriquecedor. La misma palabra universidad, universitas, universalidad, debería de llenar y pues influir, ser la primera influencia en el estudio que se lleva a cabo en una institución como estas, ¿no? Llenar de, como lo mencionas, doctora, enriquecer de diferentes fuentes, diferentes perspectivas. No estamos diciendo que todas deban de estar de acuerdo, sino incluso al contrario, que estén en desacuerdo para entonces llegar a un enriquecimiento del saber, tal como lo decían los griegos, ¿no? Se trata de saber más y de todo eso desmenuzar y entonces obtener lo que a cada quien le convenga, le llame la atención, le jale, para ponerlo en palabras más coloquiales, ¿no? Sí, aquí en el
primer grupo, creo que estamos de acuerdo en que los procesos de investigación pueden tener muchos caminos, infinitas salidas y infinitos productos. Entonces, los procesos creativos requieren una investigación que los fundamente, igual que cuando hacemos un artículo o un libro o una investigación teórica. Son procesos de investigación con sus particularidades, y también en la educación, que los alumnos participen en procesos de investigación, pues los enriquece tremendamente. El saber que ellos adquieren de este modo es de una calidad que les permea mucho más. Y bueno, por eso es nuestro interés, que es pues poder amalgamar como la investigación con los procesos educativos en el aula y los productos. Y una palabra que mencionas y que quiero hacer énfasis en ella, proceso. No se trata, como luego creemos, claro, que las artes es un insight. El genio. Sí, sí, pum, de repente viene la musa, se pone sobre ti, te ilumina y un ataque epiléptico en la danza te empieza a mover. No, sino que es un proceso. Claro. Y cada quien tiene su propio proceso. Y cada investigación, cada tema, cada proyecto tiene sus procesos también. Y aunque se pueden ser semejantes unos a otros, no precisamente son iguales, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Cada alumno, yo doy la materia de exploración creativa, que se trata justo de eso, justo, de que los alumnos busquen sus procesos, conozcan sus procesos, adquieran herramientas para desarrollar sus procesos. Bueno, en mi materia no buscamos los productos, eso será después. Pero que entiendan que esta genialidad es un poco engañosa, que ya me llegó. O sea, aunque a veces la idea parece que llega así, hoy justo les decía eso, es los procesos psicológicos, inconscientes, conexiones mentales entre los antecedentes que uno tiene, los estados de ánimo y todo, pues están ahí tejiéndose hasta el infinito. Y parece que aparece la idea, pero los procesos están. Entonces, si los concientizamos, pues se enriquecen y son, o sea, los podemos dirigir como más hacia lo que deseamos obtener. Correcto. Y mejores productos. Un maestro de música me comentaba en un momento, o nos decía, que esto de la creación, él como compositor, se trataba de 2% de iluminación y 98% de una mezcla entre sudor, lágrimas y dolor de cabeza. Así es, y muchos golpes de cabeza, y muchos atorones creativos, y bueno, tolerancia a la frustración, trabajo personal, a veces se abren heridas, bueno, en fin, bueno, y también pasa en las investigaciones teóricas. Lo que platicaba justo con los alumnos es que nos investigamos porque nos interesa un tema, porque tenemos una implicación. Nos interesa sí porque hay una justificación y un estado del arte, pero nos implica personalmente en alguna parte de nuestra persona, por eso investigamos. Si no, no nos movilizaríamos a hacer procesos de investigación ni en el arte, ni en la teoría, ni en ningún área. Tiene que haber un compromiso personal. Compromiso. Desde tu perspectiva, maestro, y desde tu enfoque, no sé cuál es tu área de trabajo a la que has dedicado, no nada más la parte teórica, sino la parte práctica en la danza, pero regresando al tema del agua, ¿cuál es tu perspectiva a futuro de lo que puede obtener la danza de una mejora en la sociedad? Uf, qué complicada respuesta, ¿no? Qué complicada pregunta y para una complicada respuesta. Creo que, bueno, yo estoy muy enfocado en las prácticas tradicionales, en el folclore. Y digo, ahí hay una seguridad, ¿no? De que el agua no va a ser un líquido que existe para siempre. Y todas estas problemáticas que estamos generando desde la modernidad, desde la industria, desde otros entornos, están incidiendo directamente sobre estas representaciones, ¿no? También pues inciden en la forma en que se están generando, en la forma en que la recurrencia que están teniendo, ¿no? O también los cambios o el abandono de ciertas prácticas, ¿no? Donde ya no hay un reconocimiento sobre el agua y su importancia. Pero creo que tenemos que regresar o mirar un poco más esas prácticas para entender esta relación sensible que mencionabas un rato, ¿no? Creo que
debemos reconocer el valor que tiene, no solo para la vida, sino para la continuidad, ¿no? Que justamente es ahí donde nos estamos encontrando en esta encrucijada, ¿no? Que empezamos a sentir la carencia, empezamos a ver problemas que ya pues nos están rebasando, ¿no? Y creo que desde el arte pues sí podemos plantear o hacer llegar el mensaje de regresar esas prácticas o repensar nuestras acciones, ¿no? Creo que pues tiene que ver con eso. Estaba ahorita meditando en eso que estás mencionando, dejar de ver a la danza tradicional, en este caso folclórica, como ¡ay, qué bonito! Así bailaban hace los ancestros, ¿no? O que hay qué bonito espectáculo folclórico para fin de semana en un pueblo mágico. Sino no, traer a la conciencia que aquellas personas que vivieron en esas épocas tal vez eran más conscientes que nosotros y tal vez cuidaban mejor de sus recursos porque les costaban más de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y retomar de eso. Sí, y creo que, bueno, también hay que dejar de pensar un poco que son sociedades que viven en el pasado, ¿no? Son sociedades tan contemporáneas como nosotros. Y ok, que tienen eso es importante. Esa necesidad, ¿no? Y estos sistemas de creencia y estas prácticas rituales que se construyen justamente en reconocer el valor que tienen cada uno de los elementos o esta vinculación que hay con el entorno, con el espacio, y que estas prácticas sirven para contar sus historias, contar esta relación que tienen tan estrecha con la naturaleza, ¿no? Con el medio ambiente. Correcto. Y bueno, ya para ir cerrando este bloque, esta entrevista bastante pues ilustrativa y a mí me está enseñando bastante, quisiera que nos recordara nuevamente cómo se llama la ponencia que van a estar dictando, la fecha, hora, lugar, día, para que podamos estar atentos a la programación de la FUL en donde estará presentada esta actividad. Si nos pueden recordar, por favor. Sí, el nombre de nuestra ponencia es Representaciones Tradicionales y Contemporáneas del Agua en la Danza. Ok. Dentro del coloquio Agua para la Vida, que se enmarca dentro de la Feria Universitaria del Libro de este año 2022. Ajá. Si nos das, por favor, maestra, el día, la hora, lugar. Será el 2 de septiembre a la 1 de la tarde en el auditorio del Instituto de Artes. Están todos y todes invitados. Aquí en este Instituto de Artes, en donde estamos ahorita, en su auditorio, ustedes llegan y preguntan, venimos a la ponencia sobre el agua del grupo de investigación de danza y les indican dónde está el auditorio a la 1 de la tarde. 13 horas del día 2 de septiembre. Aquí estamos con esta invitación. Pero antes habría también alguna representación performática, ¿verdad? A la cual también el público está invitado. ¿Esta representación tiene algún horario ya establecido? Estamos fijándolo, seguramente estará en la cartelera, pero pues va a ser en las instalaciones del instituto a partir de las 12 del día, antes de la 12. Ponencia. Correcto, justo antes, vénganse con tiempo entonces, y pues desde aquí estamos invitándoles nuevamente, muchas gracias a este grupo de investigación, si nos dan nuevamente el nombre. Danza, Sociedad e Inclusión. Danza, sociedad e inclusión. Cada una de estas palabras es bien importante. Yo creo que fue un nombre totalmente atinado. Y pues ya estamos para finalizar. Aquí está entonces nuestro grupo de investigación. Muchas gracias, querido público, porque nos ha estado sintonizando. El otro día, platicando con una persona, me dice, yo sigo los programas desde que comenzaron en la pandemia. Precisamente este programa comenzó en pandemia porque ya estábamos aburridos de vernos la cara en la computadora nada más. Entonces, pues vamos a hacer algo que salgamos con información del instituto y se nos ocurrió estas cápsulas junto con las otras que tenemos en el canal de Facebook en donde estamos transmitiendo y pues aquí seguimos todavía ya sin pandemia totalmente, pero seguimos con esta proyección. Y pues bueno, muchas gracias queridos televidentes que nos están siguiendo por las redes. Nos despedimos del grupo de investigación. Muchas gracias por estar con nosotros y ya saben, aquí
cromatismos, donde todas las expresiones artísticas tienen su lugar.